Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy martes. Bueno, a Gonzalo Pérez del Castillo ya lo escucharon, buen día. Muy buenos días. A María Simón no, pero ahora sí la van a escuchar. ¿Qué buenos tal? Días, bien. Oenir Sartú, ya citado, llegó, puede saludar. Buen día. Y Gonzalo Baroni, que también se suma hoy a esta mesa, cambiado de día. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días a todos, buenos días, Emiliano. Tenemos dos Gonzalos, vamos a ver cómo hacemos para no confundir a los oyentes. Hay un Gonzalo P y un Gonzalo B. ¿Así? El chico y el grande. No creo que sea demasiado inconveniente. Vamos al primer tema, la noticia política de estas últimas horas. Azucena Arbeleche fue presentada ayer como la ministra de Economía para el caso de que el Partido Nacional encabece el próximo gobierno. Luis Lacalle Pou informó también los nombres de otros profesionales que integrarán el equipo económico, por ejemplo Juan Dubra, Ramón Pampín y Pablo Montaldo. La economista Arbeleche tiene una trayectoria ya larga en el Ministerio de Economía, está allí desde el año 2001, renunció el mes pasado al cargo que venía desempeñando de directora de la Unidad de Gestión de Deuda en el Ministerio de Economía y Finanzas. Lacalle Pou ayer, cuando la introdujo, dijo que la eligió como parte de su filosofía, que es nombrar a los más idóneos para los cargos. Queremos gobernar con los mejores. Y en ese sentido, de a uno le fuimos a pedir a mucha gente que a priori no estaba en el sector político, que no tiene militancia política, pero que tiene esa sensibilidad social por la cual la mayoría de ustedes hoy está aquí acompañándonos. Ya la entrevistamos esta mañana en Perspectiva, probablemente ustedes escucharon el reportaje. ¿Qué primeras conclusiones sacan de todo esto, Gonzalo? Bueno, yo lamentablemente agarré solo la parte final de la entrevista, me hubiera encantado escuchar todo. Escuché un poquito lo que salió en la televisión anoche. A mí me da la sensación de que esto es un signo muy positivo, en el sentido de que lo que se está realmente diciendo es que en las políticas económicas fundamentales va a haber un cierto continuismo, es decir, no va a haber una ruptura. Esta persona, evidentemente, la ministra o la pretendiente ministra ha estado acompañando el equipo de Danilo Astori, llamémoslo así para simplificar, de alguna manera desde hace muchos años. Creo que tiene una cierta visión que tiene que ser compartida en sus fundamentos con el equipo económico de que manejó el país en los últimos años, y a mí me parece que es muy positivo. Confirma, además, en lo que me es personal, una idea de que nosotros en el Uruguay, sobre los temas fundamentales, es mentira que estemos divididos en dos partes irreconciliables, sino que porque lo queramos o porque las circunstancias externas no lo exigen, tenemos que ir por un derrotero, tenemos que ir por un curso que es el más lógico, que es el más es el más conveniente. Y si pone gente que sabe de estos temas, cada uno en su tema, todos más o menos van por ese derrotero. Yo creo que esta elección para mí me da tranquilidad y me da confianza, y aparte me confirma en esa idea de que el Uruguay está tomando un camino en lo que la mayor parte de los políticos están de acuerdo. ¿Cómo te resulta, María, esto de que se anuncia un nombre para el Ministerio de Economía que es el de una mujer? 44 años, además. Bueno, eso me parece bien. Como digo yo siempre, ser mujer no es mérito de ella, ni mío, ni de nadie. Pero sí el apreciar a las mujeres, el preguntarse a veces frente a una situación en que se necesita una persona y donde todo el mundo sugiere nombres de hombres por pura inercia, decirse, bueno, pero ¿y no hay mujeres que saben de esto? Eso es, eso hay que hacerlo constantemente. Pero quisiera referirme a alguna otra cosa. Yo, algún conocimiento tenía, le he oído hacer declaraciones correctas, coincido en que es una buena funcionaria y una buena profesional. Oí algunas declaraciones y otras me contaron, porque yo misma no las oí, por ejemplo, que en algún lugar, en algún momento dijo que iba a mantener la política económica y en especial tributaria. Esto, como lo digo de segunda mano, lo digo con cierta cautela. Oí el final, igual que Gonzalo, de la entrevista de hoy de mañana, solo el final, en que Arbeleche decía, la economía sola no es una política, la economía es parte de una política más general.
Tú le preguntabas algo así como si le gustaría debatir con no sé quién, porque el nombre del otro no lo oí. Dispuesta a un debate con el contador Daniel Astori, que claro, es el nombre dijo, anunciado para ministro de Economía, si Tabaré Vázquez. Claro, y ella te dijo, ese no es el debate total, el debate importante es de políticas, porque la política es, por ejemplo, para hacer ciertas políticas sociales, uh-huh, o no hacerlas. Y así, de la misma manera, yo digo que el equipo económico que actuó en los pasados gobiernos del Frente Amplio, actuó con extrema solvencia profesional, pero además con ciertos principios importantes. Por ejemplo, dijo que el gasto social no era negociable y no era renunciable cuando eso se le planteó, porque se le planteó. Esas declaraciones que le oí, digamos, de estabilidad y de funcionalidad de la economía y una política, me parecen sumamente positivas. Lo que sí digo es que sigue habiendo diferencia. No podemos empezar a decir somos todos lo mismo y somos todos amigos. Yo amiga soy de pila de gente y de los partidos más variados. Personalmente, sin duda. Pero creo que ideologías hay. No es lo mismo ser economista para un cierto programa de gobierno que para otro programa de gobierno. Hay principios, por ejemplo, sobre si vamos a bajar impuestos al consumo, como el IVA, que son sumamente regresivos, y subir otros que son más solidarios. Sobre sí, qué vamos a hacer con la inversión nacional y la inversión extranjera, en los cuales yo creo que hay sí políticas diferentes, hay ideas diferentes en qué vamos a hacer. Y a veces digo, remedando un congreso de maestros, bien importante por los años, pero hace mucho, por los años 40, que terminaba diciendo, la escuela sola no puede. Diciendo, la educación es importantísima, pero es la sociedad la que educa. Y yo a veces digo, la economía sola no puede. La economía es muy importante, pero un Ministerio de Economía no define una política. Y yo creo que la calle se ha referido a cuestiones de orientación que son distintas de las que dice el Frente Amplio, con todo respeto de ambas partes. Después quisiera hablar un poco de un tema que yo creo que es importante, que es de la crisis de 2002, si tengo otra oportunidad. Vamos ahora a escuchar a Gonzalo. Gonzalo Baroni, en este caso. Sí, yo creo que he escuchado y he leído bastantes veces en la prensa que dice, entonces si está todo bien, si quieren colocar una ministra que quiere mantener determinadas políticas, entonces todo lo mismo, ¿para qué van a votar a otro partido? Yo creo que ese es un discurso que no puede seguir perdurando y no puede estar presente en el debate político. Que en algunos temas grandes se mantengan algunas líneas, creo que habla muy bien del sistema político y de nuestro país en general. Uh-huh. Es muy bueno dar señales de este tipo. Es muy bueno dar señales de este tipo para el sistema financiero, para los empresarios y para las familias. Porque si uno escuchaba bien el discurso al cual yo estuve presente y lo escuché paso a paso, y aparte como por mi formación lo escuché un poco más atento y un poco más crítico, a mí me pareció que dio señales claras. Y no son las mismas señales que de pronto puede llegar a dar Astori o puede llegar a dar un nuevo gobierno del Frente Amplio. Por ejemplo, ¿cuáles estás destacando tú? Lo que fue bien claro fue resaltar el rol de las familias. El rol de las familias y cambiar determinados aspectos de el IRPF, las detracciones del IRPF. Algo que es muy normal en distintas partes del mundo cuando se aplica el IRPF, que salvo en algunos casos muy puntuales, en algunos candidatos se ha planteado derogar el IRPF, que es una locura. Desde el Partido Nacional... Me alegro de oír eso. Bueno, pero es una locura, pero no desde el Partido Nacional. Y desde el Partido Nacional se planteó, bueno, pero mantengamos el IRPF, pero con determinados cambios en las detracciones, por ejemplo. En distintas partes del mundo, el IRPF a fin de año se pueden liquidar otras cosas, como arreglos en su casa, como la educación, como algunos aspectos de la salud. Aquí no se está haciendo. Entonces me parece fundamental que la posible futura ministra esté hablando de colaborar con la familia. El tema, después, habló de pilares. Tres pilares fundamentales. El resultado fiscal, que el resultado fiscal, claramente ahí se distanció mucho del gobierno, que dice, no puede ser mayor al del crecimiento de la economía. El crecimiento del déficit fiscal no puede ser, el crecimiento del gasto no puede ser mayor al de la economía. Eso en primer lugar. Después la competitividad. Ella considera, bueno, como todos, ¿no?, que el déficit fiscal está elevado, 3,4% del producto. Dice que hay que ir a un manejo distinto del gasto público, y ahí es que habla de que no puede crecer más que lo que crezca la economía, el gasto, ¿no? El gasto. Ella dice que no hay que recortar el gasto, pero sí recortar el ritmo de crecimiento del gasto, digamos, claro, ¿no? O sea, no habla de frenar el gasto. Después, lo segundo, el tema de la competitividad, que ahí también hay claramente unas diferencias. Hay diferencias porque se habla de infraestructura, algo que
el Frente Amplio en algunos aspectos ha avanzado, pero en otros no. Después habla de, bueno, tipo de cambio, inflación, y habla de mantener los consejos de salario. Entonces, hay algunas cosas que sí, hay otras que no. Me parece que no hay que licuar de que es una técnica que va a estar respaldada por un equipo y que va a mantener determinadas líneas. Y la frase principal que salió en varios diarios y que fue una de las primeras cosas que nombró fue: una nación no puede comenzar cada vez que comienza un nuevo gobierno. Entonces, si vamos a hablar de la crisis, que lo vamos a hablar seguramente en las segundas intervenciones, no podemos hablar todo el tiempo de refundación y que el Frente comenzó todo en el 2004 y cada vez que vamos a opinar de algo es comparamos con los números del 2003, 2004... y son todos fantásticos del 2005 en adelante. Y sí, salíamos de una crisis, yo qué sé. Me parece que hay que tener algunas cosas de ver números de otras épocas también. Hoy, Nir, completamos contigo la primera ronda. Sí, yo creo que hay una, un elemento cierto en lo que dice Gonzalo, en que parecería que hay una lógica económica, particularmente en economía, pero no solo en economía, que se presenta como la única posible. Yo creo que eso responde a que, de alguna manera, hay una receta que se propaga por encima de fronteras, que quiere creer que es la única forma de encarar la economía, que es la única forma en que es imprescindible la predominancia del capital financiero, que es imprescindible la inversión extranjera, que hay que hacer ciertas políticas sociales para mantener a los sectores que no tienen una participación activa en esa vida económica más o menos satisfechos. Es una receta, no quiere decir que sea el único camino, habría otras alternativas, de hecho. Pero bueno, que hay un enorme peso a nivel ideológico y a nivel económico para que ese tipo de receta se maneje. Entonces no me sorprende que los distintos candidatos a manejar la economía, ya sea Blanco, ya sea Frente Amplista, evidentemente, probablemente si le preguntamos a un candidato colorado o del Partido Independiente van a decir más o menos lo mismo. Pero lo que pasa es que me parece que hay una uniformización del pensamiento. ¿Y eso no es la buena administración? Yo no creo que exista. Te lo plantea un oyente. No estamos hablando simplemente de buena administración. Está bien. Digo, depende qué se entienda por buena administración. Depende qué se entienda por buena administración. Al salir del último gobierno colorado, esa supuesta receta de buena administración nos dio un resultado espantoso. Y si hoy miramos algunas realidades, me refiero a la realidad educativa, me refiero a los grados de verdadera inclusión social y cultural, no lo que se compensa dando plata, sino lo que significa la verdadera inclusión en la vida social. Yo no tiraría cohetes de felicidad por esa supuesta receta de buena administración. Claro, me dirán, ¿cuál es el modelo que estás proponiendo, Cuba, Venezuela? Porque es la típica reacción. No, realmente no estoy proponiendo ni Cuba ni Venezuela, no soy economista, no tengo un modelo. Soy una persona, como cualquier otra, que se resiste a creer que hay una sola forma de hacer todas las cosas. Porque no es así en ningún plano. En las áreas que conozco, no hay una sola forma de hacer las cosas. ¿Es una contradicción esto con lo que planteaba Gonzalo Pérez Castillo? No, yo lo que digo es que mucha gente encuentra que esa receta es buena. Fantástico. Yo lo que digo es no es la única. Es decir, de repente mucha gente considera que es buena y que es compartida por los sectores con más peso político. Probablemente sí, yo digo no es la única. Hay otros caminos. En las áreas que conozco, yo no soy economista, por eso no puedo discutir exactamente. Intuyo que hay caminos alternativos. Porque en las áreas de las que tengo algún conocimiento, no existe una receta jurídica única para que las sociedades anden bien. Hay distintos criterios, distintas filosofías. Y en todas las áreas que conozco, lo mismo pasa en educación, no hay un solo camino. Sí, no hay, pero voy a aprovechar para aclarar un par de cosas. No es con ánimo de polemizar. No lo sé. Yo entiendo lo que tú decís, no lo comparto. La realidad, lo que vos estás diciendo es esto, a ver si yo te interpreto bien. Sí. Todos nosotros y nuestra generación aprendió a valorar la democracia y las libertades y el respeto a los derechos humanos. Ese sistema político en nuestra generación solo pudo convivir con un sistema económico capitalista.
porque los demás, lamentablemente, fracasaron en dar esto. Entonces, nos vemos ante esa disyuntiva. Yo, personalmente, el capitalismo, si estamos hablando del punto de vista ideológico, no es el sistema económico que yo favorecería, porque creo que es un sistema que tende a la acumulación de riqueza en determinadas franjas sociales, en muy pocas personas, y que además que esa riqueza se transfiere por herencia. Con lo cual, el mismo tema de la igualdad de oportunidades que también mencionó la ministra Arbeleche te pone ante una disyuntiva. Es decir, ¿cómo es que en un sistema así podés hablar de decir lo que yo propongo es igualdad de oportunidades para todas? El propio sistema te está diciendo que no da igualdad de oportunidades por su propia inercia. Bueno, eso es un tema. Nosotros estamos en esa coyuntura y tenemos problemas concretos. Yo no digo, María, que haya terminado las ideologías. Yo creo que las ideologías siguen existiendo y la gente sigue buscando formas de convivencia que sean mejores y con mayor justicia social, etcétera. Lo que sí digo, y repito hasta el cansancio, es que nosotros en el Uruguay tenemos temas concretos que resolver y que hay que resolverlos en forma pragmática. Y que llegado el gobierno del Frente Amplio, llegado el Frente Amplio al gobierno, lo ha demostrado en la forma más clara. Sobre todo en la parte económica, porque se encontró con una realidad, y esa realidad la tuvo que manejar como la manejó. ¿Y cómo fue eso? No tan distinto de lo que lo hicieron los anteriores. Por supuesto que sí, que tuvieron pequeñas, y digo, incluso, digo, no pequeñas, diferencias, pero que no fueron ideológicas, porque mi colega dice, no tan pequeñas, en ese país no había IRPF, Gonzalo. Él dice, hay cosas distintas, la familia, las detracciones del IRPF, el gasto fiscal no puede crecer más de lo que crece la economía. Eso es ideológico, eso es pragmático. Cualquier persona puede estar de acuerdo con eso, María, y yo estoy de acuerdo. Yo creo que ese acuerdo muestra que hemos avanzado, porque ojo, antes de los gobiernos del Frente Amplio no había IRPF, éramos de los pocos países en el mundo que no tenían ningún impuesto a la renta. Tendrá todos los defectos que quieras el actual, pero no tenían. El sistema de salud era mucho más débil. En este momento el sistema de salud hace que mucha gente, aún sin recibirlo monetariamente, reciba un valor bastante importante. El que tiene 3 hijos está recibiendo unos cuantos miles de pesos por encima de su sueldo. Es decir, cualquier trabajador y sus hijos están afiliados. Los consejos de salarios, la formalización del trabajo, eso tiene un cambio importante. Y eso no es solo... es decir, el que se hayan vuelto indiscutibles, el que todo el mundo diga, sí, claro, eso por supuesto, es un avance enorme, del que me alegro enormemente. Pero no lo era hasta el gobierno, hasta el primer gobierno de Vázquez. Pero tú estás diciendo que los partidos tradicionales ideológicamente estaban por la informalización del trabajo. No. Bueno, no lo sé. Cuando pienso, por ejemplo, en los que, nadie lo dice, pero en los que velan, por ejemplo, por la explotación ganadera totalmente extensiva, pienso que sobre el trabajador rural las preocupaciones eran muy pocas, tirando a nulas, y que no había ninguna preocupación por la jornada del trabajador rural ni por su formalización, que prácticamente era parte de la hacienda, para decírtelo así. No, formal era. Ahora, lo que dice Benet me parece, me hace tomar por otros rumbos. Cuando decimos, y el oyente dijo, ¿y eso no es buena administración? Sí, eso es buena administración. Ahora, ¿hacer política es solo administrar bien? Yo creo que no. Yo creo que no. Y de repente desearía hasta cosas que no se... Es decir, deseo cosas que no se hicieron todavía. Creo que todos deseamos cosas que no se hicieron todavía. Y hay que saber que hay que hacerlo con mucha cautela y con mucho equilibrio, porque tomar caminos alternativos... totalmente alternativo, en un mundo globalizado, es muy difícil. Es difícil. Hay poderes que van por encima de cualquier democracia del mundo. Es cierto. No es que un país lo decida, es que cualquier democracia del mundo le es bastante difícil disentir de ciertas políticas cuando, por ejemplo, el capital se mueve abiertamente y las fábricas, muchas firmas ya no las poseen, las alquilan. Y las alquilan ahí donde la mano de obra es más barata. Y si las condiciones de trabajo mejoran, se mudan. Como que ya se están yendo de China muchas, se están yendo a Vietnam, por ejemplo, y después no sé a dónde se irán, a donde el trabajo es tan barato, pero es tan barato porque no se respetan los derechos de las personas.
o donde, por ejemplo, hay zonas francas. El ideal sería que nadie tuviera en el mundo. Y si hiciéramos una convención de países y decidiéramos, nadie tiene, nadie tiene. ¿Para qué? Con la admisión temporal y alcanza. Pero si el otro tiene, yo también tengo que tener. Entonces, en esos regímenes, en que todo es, en un régimen altamente poroso y abierto, el papel equilibrante del Estado, en eso coincido con Gonzalo, el capitalismo es esencialmente desequilibrante. Tiende a los que tienen, tiende a que los que tienen más tengan cada vez más. Y eso es así. El capitalismo además vive mientras crece. El papel equilibrante del Estado es difícil de cumplir cuando los Estados ya no son tan estancos. No nos fuimos un poco lejos del tema. Y nos teníamos que ir. Porque, por ejemplo, dice algún oyente, me quedo con las ganas de escuchar la opinión siempre razonable de Sartú sobre el tema, la candidatura de Arbeleche a ministra de Economía. Bien, sí, yo ahora digo la opinión sobre eso. Me refiero a... Te digo la palabra. Solo una cosa, me dio la palabra del oyente. Una sola referencia. Yo no estoy planteando con esto un asunto voluntarista de salir del sistema capitalista, porque yo no creo que eso se pueda hacer voluntariamente, ni nadie sabe qué sistema va a venir en el futuro. No me parece que esas son cosas voluntarias. Digo que dentro de las reglas del sistema capitalista se puede hacer opciones muy distintas, como las que fue, por ejemplo, el vallismo de don Pepe Valle, o la que fue el gobierno de la calle, padre. Digo, Suecia. O el modelo sueco frente a modelos como el norteamericano, cero protección. O sea, no existe una sola receta, es lo que quise decir, y dentro incluso de las grandes líneas económicas es posible hacer opciones. Y sobre lo que dice María, es cierto, esa receta viene impuesta a veces por la fuerza económica desde afuera, pero de ahí a decir que es la única y que es buena, hay una diferencia. Yo puedo admitir que hay hechos que se imponen, pero entonces analizo cómo me manejo frente a esos hechos. Yo también, pero no digo como... Volvamos al tema, todo este contexto es interesante, pero el tema era otro, era una noticia de personas. Pero en realidad creo que cierra con esto. No me sorprende que la ministra diga que puede, que va a ser, o que se intuya que va a ser un modelo parecido al del Frente Amplio, porque me parece que los dos se adecuan en muchos aspectos a esa receta de la que hablaba María, a esa presión que existe para que se gobierne de determinada forma. Bien, pero por ejemplo, me parece que es habilidoso, electoralmente habilidoso. Yo quisiera es una mujer, decir algo. Es joven, es una técnica, y hace un discurso sensato. Pero por ejemplo, para completar esta ronda, ahora ya porque estamos en el tiempo final, ¿cómo posiciona, qué le hace a la candidatura de Luis Lacalle Pou este nombre de Azucena Arbeleche como ministra de Economía? Yo creo... parece beneficioso. Digo, desde el punto de vista electoral, para la calle, para la fórmula de la calle Pueblo, me parece beneficioso. Yo creo que marca el punto justo entre... Porque ya que hablaron brevemente sobre la dicotomía Estado y mercado, claramente el Frente se inclinó hacia una presencia mucho más fuerte del Estado, y el Partido Nacional está planteando no más fuerte hacia el mercado, pero está buscando un equilibrio. Y creo que la señal que da Arbeleche ayer fue bastante clara al respecto. Dijo, bueno, vamos a hacer gasto social, pero con determinada retorno a la sociedad, con determinada participación de las familias. Está poniendo un eje que no es solamente el Estado asistencialista. Está poniendo el Estado en un punto justo, que a mi entender es una buena señal. ¿Por qué? Porque después siempre salen los cucos, que los 90, que el neoliberalismo y esas cosas. Pero me parece que es claro dar estas señales. Y economía, históricamente siempre el canciller, el más importante, y el ministro del Interior, los dos más importantes. Hoy en día me parece que es bien claro, es el ministro de Economía. Si no es el más importante, pegan el palo. Entonces, es muy claro que casi que en el comienzo de esta recta final de la campaña se hable de economía, se discuta sobre economía y se refuten algunos aspectos que se han planteado desde el Frente Amplio de forma bastante falsa, como que los partidos de la oposición no hablan de economía, no tienen equipos económicos, no tienen gente preparada y nosotros somos los dioses en este tema. No, me parece que no es así. Hay gente en todos los partidos con distintas ideas, con distintos planteos y que quieren gobernar. Gonzalo, ¿a ti qué te parece que le hace a la candidatura de Lacalle Pou este nombre de eventual ministro de Economía? Yo creo que es favorable, porque a mí me parece que lo que toda la propuesta de Lacalle Pou está señalando es que una generación nueva con ideas que no están ancladas en los años 60 viene esa es la propuesta de él, viene a gobernar el país con una mentalidad que es
El mundo está cambiando. El mundo está cambiando a un ritmo verdaderamente acelerado. Nosotros no lo controlamos, ciertamente, desde el Uruguay. Nosotros tenemos dos posibilidades. O acompañamos de alguna manera ese cambio, o nos quedamos anclados y perimidos en cosas del pasado. Yo creo que el mensaje general que está dando la candidatura de Lacalle es ese. ¿Y tú, María? ¿Cerramos contigo? Bueno, yo quiero defender el diálogo que tuvimos. Yo creo que hablamos sobre lo que es realmente importante. Yo no quiero hablar de campañas así como de un punto de vista estético. Los que votamos, aunque nuestra profesión sea otra, los que votamos no lo hacemos como publicistas, ni como semiólogos, ni como politólogos. Hablamos a veces como si fuéramos, pero los que votamos somos ciudadanos y me parece que hay que hablar como ciudadanos. Yo no voy a hablar de la belleza de una campaña por sobre la otra, o la adecuación o la elegancia.